Los meses recientes han sido de lejos los peores de la vida del rey Juan Carlos, quien ya no goza del manto protector que le ofrece la corona al verse obligado a huir de España y por si fuera poco sus mejores amigos simplemente le han dado la espalda, otros han enfrentado problemas de salud inesperados. Hace unos días se conoció el fallecimiento del emir de Kuwait Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, uno de los monarcas más próximos al emérito y con quien guardó una unión fraternal muy estrecha. Esta fue una de las noticias más dolorosas para él, especialmente ya que tuvo que hacer frente a ella estando solo sin la compañía de su entorno familiar, quienes también guardan un aprecio hacia otro soberano que también ve. El rey Harald de Noruega será sometido a una operación en el corazón, en lo que representa uno de los procedimientos quirúrgicos de mayor riesgo, así que toda la realeza europea está en vilo por conocer el desenlace final. El esposo de la reina Sofía ha estrechado lazos con la monarquía noruega a lo largo de su reinado y ver a su gran amigo de esa manera, sin duda lo hace revivir los peores temores. Todos sus pares contemporáneos han perdido la vida o se están enfermando, lo que lo hace pensar muy bien sobre su propio futuro y lo rápido en cómo pueden cambiar las cosas de un día para otro. El rey Juan Carlos ha tenido un historial muy extenso en relación a problemas de salud, de hecho se ha rumoreado que decidió irse a Abu Dhabi, ya que confía en la medicina de la región y sus especialistas. Estaría cercano a realizarse un nuevo procedimiento, pero para nada cercano a lo que Harald de Noruega está por hacerse.